¿Nos estará azotando una próxima gripe? ¿Qué es lo que están planeando? ¿Con qué nos atacarán? Lo que debes saber para que estés prevenido. Lo último te pondrá los pelos de punta. Acá estoy con mis cartas de los ángeles para ver qué me dicen los ángeles también, qué podemos hacer, cómo podemos prevenirnos. Todos debemos de estar en oración. Ahorita voy a sacar las cartas, pero ahorita vamos con esta baraja. Vamos a ver qué nos muestran. Definitivamente te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Esto es algo muy fuerte. He tenido una visión el otro día. Sí, una visión. Algo están planeando. Algo quieren lanzar. Nos quieren encerrar de nuevo. Sí, un próximo encierro. Sí. Un próximo encierro, definitivamente. Sale la carta del demonio. Sí, ellos están con el demonio, miren, con el demonio. Ellos no buscan nuestra salud, buscan nuestra enfermedad. ¡Qué fuerte! La carta de la muerte. Quieren acabar con la población, con lo que queda de la población. Sí, quieren acabar con la población. Cosas muy fuertes están por venir, definitivamente. Lo primero que vamos a ver es cambios en los gobiernos, sí, cambios, cambios, sí. Algo que viene que muta de tres en tres, sí, algo que muta de tres en tres. Leyes que ya fueron cambiadas en el pasado, sí, leyes mutantes, sí, miren. Quieren ver a la gente tumbada en la cama, algo nuevo que van a lanzar, que tiene que ver, sí, es algo que van a esparcir. ¿Sí? En el aire, sí. Esto, aire y tierra, lo van a esparcir en el aire, luego en la tierra, en el agua también, en el agua. No se podrá beber, no se podrá respirar muy fuerte y es algo que va a atacar mucho a los animales y a los vegetales, a las verduras, a las frutas. Es algo que viene mundial, a nivel mundial viene esto. Esto va a ser a nivel mundial. Sí, mucho tiene que ver el dinero. A ellos solo les interesa el dinero, la platita. Sí, quieren que la gente se vaya al más allá, miren, al más allá. Sí, esto es una trampa, es algo por detrás, miren, el 7 de espadas, carta de robo, carta de mentira. Algo muy fuerte. Sí, las cosas se van a estar moviendo. Sí, porque estamos cerca del final de los tiempos y ellos ya lo saben. Sí, ellos ya lo saben. Es algo que viene ya rápido. Vamos a empezar a ver cambios en el mes 8, en el mes 10. Cambios donde todos van a empezar, sí, cambios, porque lo que quieren ver es a la gente perecer a final de año, sí, a final o a comienzos del próximo año. Es algo muy fuerte, tiene que ver con animales, con pollos, con aves, donde van a lanzar algo en el aire, en el agua, sí. Es algo, sí, que va a ser como una mutación entre pollos y murciélagos. Pero va a ser más fuerte que la viruela, va a ser como lepra, va a ser como lepra, donde la gente va a empezar a sangrar por la nariz, pero va a sangrar como una flema negra. He tenido una visión muy fuerte definitivamente el otro día. Ahorita te voy a decir en breve, es muy fuerte. Miren la carta del encierro, ¿sí? Carta del encierro. ¿Ven? Ahí como ven como las rejitas. Van a encerrar inclusive a la gente. Sí, la van a encerrar a la gente. Sí, los primeros síntomas que vamos a ver es como secreción nasal, tos, dolor de cabeza, picazón en el cuerpo, diarrea, sí, muy fuerte. ¿Ven? Quieren encerrar a la gente, ¿sí? Y es algo que también se transmite por el sudor, piel con piel. Y ellos no van a dar la cara, ellos no van a dar la cara. Sí, muy fuerte. Es algo que ya están poniendo en marcha y nos van a atacar con todo.
pero sin que nos demos cuenta, poco a poco, cuando estamos pensando que estamos regresando a la normalidad, ¡pum! Ellos nos atacarán sin piedad alguna. Debemos de estar en oración. ¿Ven los nuevos virus? Estos son los virus que nos van a atacar, dice acá. ¿Sí? Estos son los virus que van a atacar a la población, dice. ¿Sí? Acá, arriba, abajo, en todos lados. Sí, la gente con desconfianza. Y esta es una carta de buena salud, pero que sale al costado de esta carta. Entonces esto no significa nada bueno. La gente ha sido en el pasado traicionada. Dice que la gente, dicen aquí las cartas, que la gente tiene algo en su cuerpo. Sí, que la gente tiene algo en su cuerpo y poco a poco eso va a empezar a mutar. Y los que no lo tienen, sí, dicen aquí que son casi muy pocos. Un 1%, un 2%, ¿sí? Porque todos se han puesto, todos nos pusimos, ¿sí? Acá dicen las cartas que todos los que se han puesto, ¿sí? Va a empezar a mutar, ¿sí? Van a haber hombres con tres testículos, ¿sí? Y los niños que nazcan también van a ser niños mutantes, ¿sí? O personas con problemas de fertilidad. Y dicen aquí también las cartas que los que no se pusieron nada, que son pocas personas, dicen aquí las cartas que les van a empezar ya a todos a rociar en el aire, en el agua. ¿No has notado que hoy en día tu agua sabe distinta? ¿Sí? O que el aire se siente como más pesado, más denso, muy frío. ¿Sí? Es lo que dicen aquí las cartas, sí. Es algo que se va a reproducir también con el calor. Sí, se va a sentir como una picazón en los pies también. Esto es obra del demonio. Sí, Satán está detrás. Muchos ya tienen la marca de la bestia y tienen un chip en su cuerpo. Pónganse un imán en el cuerpo y vean si el imán se queda pegado. Sí, esta es la carta del demonio. La marca de la bestia ya la tienen muchos. La marca de la bestia, el demonio. Y este es el mes donde se van a abrir, sí, las siete bocas del infierno. Y pronto vamos a ver las siete cabezas de la bestia. Sí, es muy fuerte. Sí, y van a haber humanos robóticos mutantes. Sí, humanos robóticos mutantes. Sí, vienen los humanos robóticos mutantes ahora con la inteligencia artificial. Sí, así como la película Alpha Test. Así, igualito, esa película muy fuerte, que los robots toman el dominio y pa, 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 a la gente. Sí, sobre todo a los que han obrado mal, sí, muy fuerte. Sí, viene un cambio, dicen aquí las cartas, sí, un cambio, y esto va a suscitar también cambios de moneda en la economía. Mucha gente se quedará pobre. Sí. Y esto es un cambio, sí. Y esta carta me está hablando en este momento que esto va a ir de un país a otro. Sí, va a ser una mezcla como de sarna con lepra, sí, peor que la viruela, con flemas negras, sí, fiebre, 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 sí, y las manos heladas, las manos heladas. Sí, las manos heladas. Sí, muy fuerte, porque viene un reseteo. Esto es algo del pasado que ya ha sido planeado, sí, donde hay gente poderosa con dinero detrás. Miren, gente con dinero detrás. Sí, gente con dinero detrás y empieza un nuevo inicio, una nueva era. Viene la era de los zombies, sí, del virus zombie. Sí, lo que van a lanzar realmente es algo muy peligroso, muy fuerte, porque va a ser una mezcla de ántrax pulmonar, sí, con lo que conocemos, sí, la coronita, ¿no? Ya me entienden, la coronita, sí. Sí. No hablo muy abiertamente porque pues estoy aquí hablando para el público, pero si te unes a nuestro grupo privado de socios Platinum, ahí hablamos sin censura, sin censura. Únete haciendo clic en el botón unirse, join. ¿Ok? Pero lo que te puedo decir aquí es muy fuerte porque según mi visión sí he visto gente como con batas blancas que jalan a la gente. Muy fuerte, y eso está pronto a venir, es algo muy fuerte. Viene este virus que es como un virus zombie, que como te digo, se va a sentir como estos síntomas que te digo de las manos heladas, picazón, porque se va a ver como lepra,
flemas negras, ¿sí? Y va a ser una mezcla, según lo que me dice mi guía espiritual que está aquí presente, como de ántrax pulmonar, ¿sí? Ántrax pulmonar, ¿sí? Y ya sabemos, la coronita, ¿sí? Muy fuerte. Sí, una mezcla de eso con VIH, sí, va a ser una mezcla, una mutación, algo muy fuerte realmente que quieren lanzar, que va a afectar no solamente a las personas, va a afectar a los animales, a los pollos, a los pájaros. Vamos a ver pájaros caer muertos del cielo, pero esto lo van a echar no solo en el aire, sino también en el agua. Vamos a ver peces salir del agua, peces grandes, peces chicos salir en las costas muertos, sí. Porque ya están empezando estos experimentos, sí. Esto va a afectar mucho, no solamente a los niños, va a afectar también a las mujeres, sí, jóvenes, como también a las personas en general, hombres y mujeres, sí, sí, a partir de 31, 35 años sobre todo, y también a los ancianos, sí. Sí, muy fuerte, muy fuerte. A los animalitos también, esto es algo muy fuerte que van a lanzar, que están planeando, porque ellos están con el demonio, ¿sí? Son gente que solamente le importa el dinero, ¿sí? Les importa el dinero nada más, y como les digo, vienen este virus, que es como un virus zombie, ¿no? Como un virus zombie, ¿sí? Una nueva era de humanos robóticos, ¿sí? Humanos robóticos con miembros biónicos, ¿sí? Son gente sin alma, sí, se les va el alma, sí, humanos robóticos sin alma, biónicos, transhumanos, robóticos, sí, sí, sin alma, sí. Los nuevos niños que nacen también son, sí, ya están haciéndolos con embriones plásticos, ya están haciendo los nuevos niños sin alma también. Sí, y es parte de la nueva era de los humanos. Los humanos de carne y huesos como los conocemos hoy en día, ya no van a existir. Viene una nueva era. Algo nuevo está por venir. Y solamente nos queda orar, estar en oración y compartir esta información tan fuerte. Sí, vamos a sacar un par de cartas de los ángeles. A ver, una, dos, tres. Sí, miren, ¿ves? Los Illuminati están detrás, los iluminados, ustedes lo han visto. ¡Oh! Uy, qué fuerte, miren. Y la salud, ¿ven? Salud, la salud, quieren jugar con la salud, sí. Y la energía, lo importante es tu energía, sí, quieren tu energía, chuparte toda tu energía, estos reptiles, sí. Y que vayas a la puerta del infinito, sí, la puerta del más allá, y que ya que te encuentres con Dios de una vez. Sí, qué fuerte. Sí, no, las generaciones próximas van a perecer porque van a ser humanos híbridos con el ADN modificado, robóticos sin alma, con la marca de la bestia. Ay, qué fuerte. Miren, se me pone la piel chinita de gallina. Ay, 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 qué fuerte, Dios mío. Nos queda orar. Si estás en un lugar público, ponte tapabocas porque definitivamente... cosas fuertes están por venir. Cuidado en el aire. Va a llegar un tiempo que no vamos a poder salir a respirar. Sí. Cuidado en el agua. Cuidado con lo que bebes. Si sientes el agua con sabor distinto, no la bebas. No la bebas. Cosas fuertes están por venir. Nos van a encerrar. No, algo que viene pronto, que nos va a estar azotando. Ya dije cuándo vamos a empezar a ver los cambios. Sí, cosas muy fuertes están por venir. Nos van a atacar cuando menos lo esperemos. ¡Ay! Y he tenido una visión. Encierran a la gente en sus casas. Sí, las trancan por detrás. Sí, vienen los 5 días de silencio. Y todo será oscuridad. Y los demonios estarán sueltos. ¡Ay, qué fuerte! Estemos en oración constante. Comparte lo que yo comparto. No te pierdas el próximo video donde te voy a dar más detalles de esta nueva pandemia. Así que clic aquí en suscribirte, que es totalmente gratis. Suscríbete, que es totalmente gratis, para que no te pierdas el próximo video con más información. Recuerda que estas predicciones de la hija de Nostradamus están solamente aquí, en YouTube. Y te invito también a seguirme en Facebook y en Instagram como Hija de Nostradamus. Nos vemos en el próximo video. Comparte lo que yo comparto.